246 nuevos casos positivos para coronavirus que corresponden a las siguientes localidades. 151 a la ciudad de San Luis, 62 Villa Mercedes, 8 Justo Darac, 7 Merlo, 4 a la ciudad de La Punta, 3 La Calera, 2 Buena Esperanza, 2 de Nogolí, 1 de Carpintería, 1 de Fraga, 1 de Los Cajones, 1 de Santa Rosa del Conlara, 1 Tilizarao, 1 Villa Reynolds y 1 correspondiente a un ingreso de otra provincia. Al momento, en la provincia de San Luis se contabilizan 13.221 casos. Activos, 4.640. Altas, 8.374. Fallecidos, 207. Del total de los casos activos, 24 se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 23 de ellos en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. En el día de hoy no se han registrado fallecimientos por COVID. Como ustedes saben, la definición de contacto estrecho es para todas aquellas personas que han estado en contacto con un caso positivo por al menos 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia. Esas personas son consideradas contactos estrechos, trazabilidad que la entrega el caso positivo en el momento que lo llaman para hacer trazabilidad del paciente. No solamente existen los contactos estrechos intradomicilio o conviviente, sino que están los contactos estrechos no convivientes. Para este grupo de gente, o sea, para el contacto estrecho no conviviente, nosotros en pos de trabajar aún más en lo que es cortar la cadena de contagio y de aumentar aún más los índices de testeos, es que a estas personas, o sea, contactos estrechos no convivientes, hacia el día 9 desde que comenzó su aislamiento o desde que estuvo en contacto con el caso positivo, les va a llegar un mensaje de texto que les va a informar que el día 10 deben concurrir a un centro de testeo con todas las normas de seguridad, distanciamiento social, uso del tapaboca, para realizarse un hisopado, para hacer un estudio de PCR, para que hacia el día 14 se le pueda dar el alta, siempre y cuando este hisopado haya dado negativo. Continuamos con los operativos de testeo para realizar distintos estudios, como son test rápido de antígenos o PCR, bajo distintas modalidades, la modalidad de nuestros centros de testeo que están en forma permanente en todos los centros asistenciales de la provincia, que ya lo hemos anunciado, lo hemos comunicado, y además los operativos de rastrillaje que estamos haciendo fundamentalmente en las dos grandes ciudades como son San Luis y Villa Mercedes. Estos operativos de testeo también se realizan en todo el interior de la provincia, en donde se registren o se hayan registrado casos positivos de COVID. Así que, bueno, agradecemos a la población porque concurren a estos lugares a testearse y también les decimos a todas las personas que tengan algún síntoma, que tengan alguna duda, que se acerquen a estos lugares porque además se les ofrece asesoramiento. Si lo consideran pertinente, se les hace la toma de muestras.